¿Nos da chance de pasar? Sí. Gracias. El doctor Guillermo, del Seguro Social, licenciada. Vamos a aplicarle la vacuna del COVID, es de AstraZeneca, y primer dosis. ¿Qué? Voy a checar su temperatura. Vamos a ver cómo está su situación. Que parezca alguna enfermedad. Diabetes. Ok. Es importante, no hay que suspender su tratamiento de la diabetes ni de la presión alta. Y con la vacuna no hay ninguna contraindicación. Entonces, debe de continuar con su tratamiento. Hay que estar muy atentos a los efectos secundarios, como por ejemplo el dolor de cabeza, un poco de fiebre, el cansancio y el dolorcito local para el dolorcito puede tomar paracetamol. Importante. Y llega a presentar sensación de cuerpo extraño, de hormigueo en una parte del cuerpo, que se sienta mucho, o que tenga un dolor extremo donde le aplicaron la vacuna, que no puede ni mover el brazo, o el sistema respiratorio. Hay que acudir a su unidad que corresponde al área de por favor. Esto depende de oxígeno. ¿Qué antecedente tiene? Ok, perfecto. ¿Cada que es? Bien, te van a aplicar la vacuna. No, yo aquí no me muevo. No, yo aquí la vacuna. Que nos pudiera decir cómo se siente al recibir esta vacuna y que vengan a su casa a ofrecérsela. Pues me siento muy bien, esperando en Dios que pues, me deje un poquito más de vida y no,
no ir al seguro por esto. Por eso me he aguantado, no he ido. Me he sentido mal, no voy porque no lo nos meten para allá. Y ya me aguanto mal. Con mi oficina nada más. Que nos pueda decir cómo se llama y cuántos años tiene. Pues mi nombre es Francisca García Morales. Tengo 69 años. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. Gracias. Tengan un buen día, ¿eh?